first we got Olympus has fallen, then we got London has fallen, and now we have Angel has fallen. Ladies and gentlemen, now we have a new trilogy. Has Fallen fue dirigida por Rick Roman Wog. Él dirigió las películas de Snatch, Felon and Shot Caller. La cinematografía fue por Jules O'Loughlin. Él hizo la cinematografía de la película The Hitman's Bodyguard y también la de Crank. Los actores principales en esta historia fueron Gerard Butler, Morgan Freeman y Danny Huston. Now I'm gonna tell you what the story was about. So the story continues with the life of Mike Banning. This time, Mike is taken into custody for the failed assassination attempt of the President of the USA. So Mike, after escaping his captors, must evade the FBI and his own agency, which is the Secret Service. Mike has to find the real threat to the President. Also, he must clear his name and save the country from imminent danger. Y como siempre, voy a comenzar con lo positivo de la película. Para comenzar, quiero decir que esta película de Angel Has Fallen me gustó más que la segunda película que fue London Has Fallen. Una de las cosas que me gustaron fue de que en esta historia se pudo explorar un poco más el pasado de Mike Banning. Y como esto se nos presenta a su padre, así como lo vimos en el trailer. Otro aspecto que me gustó fue la comedia que se presentó en la historia. Pero lo importante de esto es de que la comedia fue usada apropiadamente. O sea, fue usada en la cantidad correcta y al momento correcto. Así que la historia nunca pierde su tono. Otra cosa que me gustó fue la edición. De hecho, creo yo que esta película fue mejor editada que la de London Has Fallen. Otra cosa que me gustó fue el paso de la película. Este fue continuo, así que mantuvo mi atención todo el tiempo. Y mi último punto positivo es de que esta película tiene un poco menos de cliché, el cual es muy particular de este género, que es la acción. Y con esto quiero decir lo siguiente, claro que sin decir ningún spoiler. En esta historia se nos presenta un personaje, esta clase de personajes que típicamente sobreviven en esta clase de películas. Sin embargo, aquí ese no fue el caso. Quisiera hablar un poco sobre el villano de la historia, el cual es uno de los puntos negativos de esta historia. Se nos oculta su identidad hasta el comienzo del segundo acto. Esto es bueno, es interesante, ya que te mantiene involucrado en la película. Sin embargo, creo que no fue bien ejecutado o pudo haber sido hecho un poco más sutil. Esto me lleva a mi negativo número 2. Como dije anteriormente, a esta película le faltó un poco más de sutileza. En la historia se nos dan unas pistas que son algo obvias y estas apuntan al villano. Así que cuando se nos da su identidad, la sorpresa no es mucha. En resumen, Angel Has Fallen me gustó, me entretuvo y pienso comprar el Blu-ray. Creo que es una secuela digna y ahora completa su propia trilogía. Déjame saber abajo en los comentarios si ya viste esta película, si te gustó o si no te gustó. Así que comenta tu opinión. Como siempre, gracias por tu tiempo. Si te gustó el video, dale un like y también no olvides de suscribirte a este canal. Nos veremos muy pronto en otro video sobre otra película. Y hasta entonces, choca la mano.